Más bachilleres se suman al grupo de beneficiarios de las becas para educación superior gracias al convenio que firmó la Universidad del Magdalena con la Alcaldía de Pijinio del Carmen. Nos ha brindado las oportunidades que requieren estos estudiantes para venir acá a esta alma mater a desarrollar sus capacidades, a estudiar, a perfeccionar sí, sus conocimientos y salir siendo unos grandes profesionales. La nueva alianza de cooperación interinstitucional suscrita entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, y el alcalde de Pijinio del Carmen, Carlos Machado Árquez, se propone garantizar la educación superior de los bachilleres destacados en las pruebas Saber 11 a través de incentivos económicos. Incentivos para las matrículas, incentivos para la manutención de 3 estudiantes más por cada institución, adicional a los 2 estudiantes ya que entran directamente por Talento Magdalena. Es una muy buena noticia, muy esperada por nuestra comunidad. En lo que va del año, esta Casa de Estudios Superiores ha establecido 21 convenios marco y 13 específicos con diferentes alcaldías en los departamentos del Magdalena y Cesar en aras de adelantar acciones conjuntas de carácter social, académico, investigativo y tecnológico para favorecer a los universitarios y a los habitantes de los municipios. Y además de eso, el plan tan importante que viene liderando el rector en el tema de las aulas digitales, donde van a tener los estudiantes la oportunidad de tener sus medios tecnológicos para dar sus clases a determinadas horas, redes y sistemas de conectividad garantizadas para que puedan desempeñarse a cabalidad plenamente en sus respectivos programas educativos. Aún más incluyente e innovadora.